Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno. ¿Qué tal, auditorio de Radio Sonora? Muy buenos días, nos da mucho gusto saludarle en este espacio de información. Vamos a enlazarnos en este momento con nuestro compañero Aarón Araiza, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Aarón, buen día, platícanos. ¿Qué tal, Berta? Buen día, tiene todo el auditorio que nos acompaña en Radio Sonora. Te comento que en Sonora, hasta junio del 2017, van 135 suicidios registrados. Esto en la Dirección de Salud Mental de la Secretaría de Salud, con el doctor Félix Higuera, con quien tuvimos una entrevista. Recordaba que a comparación del año pasado, que iban 98, bueno, en este año se ha incrementado en un 10% la cifra. Esto se debe mayormente en personas de 25 a 30 años, y como se sabe, bueno, la razón más común es por depresión y algunos otros factores que, bueno, llevan a este tipo de prácticas, ¿verdad? Bien, Aarón, gracias por el reporte. Por otra parte, autoridades de Protección Civil guatemaltecas pidieron a la población mantener la calma tras el fuerte sismo registrado la noche del jueves, sin reporte de víctimas o daños materiales de consideración. El director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, Eddie Sánchez, indicó que se trató de un sismo de 7.7 grados en la escala de Richter, con duración de 32 segundos. El reporte oficial estableció que el sismo tuvo su epicentro al suroeste de San Marcos, en el estado de Chiapas. En algunas declaraciones que hace el presidente, dice que no se tenían reportes de víctimas por el sismo y coincidió con el titular en llamar a la población a mantener la calma. Afirmó que están listos todos los protocolos de Protección Civil para asistir a la población en caso de que la situación lo amerite. Destacó que la estación científica de Hawái emitió un aviso de tsunami, pero aclaró que no se ha determinado la certeza del evento ni su posible alcance para Guatemala y la región centroamericana. Mientras tanto, aquí en México, el jefe de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias dice que los funcionarios están preparando para una respuesta masiva al paso del huracán Irma, que llegaría a Florida el sábado. El huracán sigue siendo una amenaza que devastaría Estados Unidos en algunos de los estados del sureste, se da a conocer. Al momento es la información que tenemos aquí en Radio Sonora. Le invitamos, quédese con Natalie Montaño en Mi Tierra, y en una hora regresamos con más noticias. Noticias Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno.